Los signos de puntuación. Uso del teclado. ¿Dónde se encuentran los signos de puntuación en el teclado? Los signos de puntuación se encuentran a la derecha de la letra M. Tenemos la coma, punto y coma, punto y dos puntos. Para colocar punto y coma y dos puntos, necesitamos la ayuda de los botones que son Shift, Shift, el punto. El signo de punto se usa cuando termina una oración. Ejemplo, aquí. El signo de punto se usa cuando termina una oración, punto. Otro ejemplo, la casa es de color azul, punto. Para colocar el punto, solo debemos presionar el botón de punto. Dos puntos. El signo de dos puntos se usa cuando se enumera varios objetos o cosas. Ejemplo. Los colores del arco iris son dos puntos. Para colocar estos dos puntos, necesitamos la ayuda. Primero, presionamos de la tecla Shift. Y seguido presionamos el botón donde se encuentran los dos puntos y nos va a aparecer los dos puntos. No se olviden, Shift y dos puntos. La coma. La coma se utiliza cuando se escriben varios objetos o cosas. Ejemplo, los colores del arco iris son rojo, coma, naranja, coma, amarillo, coma, verde, coma, cian, coma, azul y violeta. Para colocar la coma, solo debemos pulsar el botón o la tecla de la coma. No necesitamos ayuda de otra tecla. El punto y coma. El signo de punto y coma se utiliza cuando se escriben varias características de un mismo tema u objeto. Ejemplo, la casa es de color azul, punto y coma, y las ventanas son muy pequeñas. Para colocar el punto y coma, necesitamos la ayuda de la tecla Shift, que la tendremos presionada, y luego pulsaremos la tecla de coma, y nos aparecerá el signo punto y coma. Listo, mis amigos, a practicar.